¿Cómo se llama esa perrita? Pompeya. ¿Pompeya? Pompeya, ven. Vente. Ven, mamita, ven. Tiene desconfianza. Vente. Ven, Pompeya. Véngase, no te vamos a hacer nada. Y la vendé y le puse vitamina K y se le paró la sangre. Mira, mi amor, todo va a estar bien, así da. Y he dicho un niño mozo. Me destruyen mis corrales, vienen y me dejan gatos o perros muertos en el bote de la basura. Pues uy, si yo me llevaría ese cachorro. Mi ese niño, cachetón. A la Elia. Y le llamo Elia. Le voy a dar una tonelada de alimento. Ay, que Dios me lo bendiga, en verdad. No sabe cuánto se lo agradecemos. Hoy es día primero, día de la Divina Providencia, y yo sé que le va a ir súper bien a usted siempre. Ok, en verdad, gracias por su tiempo y que Dios me lo bendiga. Yo sé que todo esto va a salir bien. Sí, todo va a estar bien. Porque en verdad también lo lloriqueó.
animal galán. Muchas gracias, mujer. Gracias por tu cuenta. Y muy honrado estar aquí en Guerrero Negro. También a Jesús, que me invitó aquí a su casa. Sí, compañero salinero aquí. ¿Cuánto te falta? ¿Y tú ya te jubilaste? Yo ya me jubilé. ¿Y ahora viene tu muchacho a tomar tu espacio? Sí, unos 6 meses más le dan la planta a él. ¿Pero él viene de Estados Unidos? Pues él se va a trabajar para allá y ya ahorita ya tiene que regresar a... Mejor acá. Sí, aquí hasta la salinera. Ah, ok. ¿Tú qué eras, operador? Soy operador de pipa combustible. Ah. Ex operador ya. Ok. Jubilado. Viene mi nombre ahí porque yo... A ver, muéstrame. Le dimos información al maestro, pues, de Guerrero Negro. ¿De la salinera? De todo Guerrero Negro, cosas que uno desde, pues, el chamaco, ¿no? ¿Usted los entrevistó a ustedes? Ajá, y le dimos razones y uh-huh. Él metió... Es un libro. Aquí viene mi nombre, Eduardo Smith, y de varios que participaron. Que participamos, sí. Ay, aquí es bien famoso lo de la ballena, ¿ah? Sí, la ballena. La ciudad del canal. El canal es uno que está aquí, cruzas, y es un canal que está ahí donde se reúne la gente. Ok. Bobby García, ¿de dónde viene? ¿De La Paz? De Santa Rosalía, es un maestro que era de ahí. No sé si vivirá todavía el Bobby. ¿Y de qué trata ese libro? Pues de la historia de aquí de Guerrero. ¿De Guerrero? Ahí para que lo lea. Este también es de aquí. A ver, vamos a ver qué dice. Ya lo lees ahí. Inició construcción del canal. Nunca pensó que en un momento lejano sería el gavión. No, hay cristales este. Ah, lo que estabas diciendo. Sí. Ah, este muchacho vino hace rato. ¿Cómo está? Mucho gusto, estoy platicando con este muchacho que trae un libro, mire. Ándale, no, él tiene muchos documentales aquí, Guerrero. Ajá. El canal, el profe Bobby lo escribió ese. ¿Y se trae unos terrones? A ver, véngase por acá, porque no sé, o déjale abro aquí, no sé cómo se... Es de lo que te decía, le digo que a ver si le conseguía mañana. Ajá. Es lo que me está diciendo este muchacho, que unos cristales. Okay. A ver, ¿qué es eso? Ya me dio curiosidad. Pero pues ya le conseguiste. Pues, sí, sí. Pero digo yo a usted, como que no estaban haciendo por el pedo. Ah, sí. Pero esto que es una artesanía, ¿la venden o? Pues, y uno más. No, estos son para regalar. Nomás para que veas las figuras que se hacen solas, ¿eh? No las hace uno. ¿A poco? Sí. Está cerrado, ¿no? Sí, están. No, pero no guardar. Ya están empezando a tener mi atención. No, tengo sí. Que hacer un sitio que yo la huella, pues nomás que no te agarraba. Yo desde que andaba para allá. Él me estaba diciendo ahorita, dice, si no te vas mañana te consigo uno. Ah, unos claro, cristales. Sí. Pero, mira. Ay, güey. Mira. Eso se hacen con el puro el solo se hacen. En los vasos. En los vasos. Y va uno y los escarba y hace. Y los ponen en. Con focos ahí en la empresa para que se le salga la humedad. Parece como eso. Esos mármol, ¿cómo se llama? Ándale, sí. Onyx, algo así se llama, un como tipo, que hacen lámparas. Ah, sí. Y esto es pura sal. Pura sal. O sea, si algún día se me acaba la sal, ¿con esto puedo cocinar? Seguro. Sí, o sea, yo sí. Llevo el montón. Sí, ahorita busqué unos botes de sal también, pero le digo que vino gente de Los Cabos, ¿sabes? Y este y se los regalé, pues. ¿Y el otro es igual? Sí, igual. Es igualito. ¿Y esto qué? ¿Los coleccionan? ¿Los venden o qué hacen con ellos? No, son para regalarle. Son para regalarle. Cortesía de... Ah, como un recuerdito de la salinera. Sí, un recuerdito de la salinera. Ay, qué cosa tan más rara. ¿Saben dónde yo estuve una vez hace mucho tiempo? En Bolivia. Y allá hay un salar que se llama el Salar de Uyuni, en un departamento que se llama Potosí. Uh-huh. Y allá no sé por qué... Todo el piso está hecho de puros hexágonos. No sé si lo hayan visto, ustedes no lo conocen. No han escuchado Salar de Uyuni. Es la reserva de litio más grande del mundo. Mira. A ver el otro. Su cajita de presentación y todo. Sí. ¿El otro es igual? Ah, ya les entendí. Es un regalito. Es un regalito, sí. Pues, para que la gente tenga ahí en su casa. Pero se hacen bien la figurita, los cuadritos, da de cuenta. Solos. No, y hay unos más grandes, nomás que en tiempo de calor es cuando salen, ¿no? Es para todo de sal. Entonces, todo el pueblo de aquí está relacionado con la salinera, sí, casi. Sí. Pues sí, la pesca, los otros. Directo o indirectamente han trabajado. Y, por ejemplo, hacen cruces de un hilo especial, barquitos y todo, y los meten en... Hay una parte donde los meten en la... Que quedan colgados en el agua. ¿Y en cuánto tiempo se hace? 10 días menos. Sí. Se hace lleno de puros cuadritos de esos.
Las ballenas, ¿no has visto las ballenas? Como la que tengo en la casa que me dieron a los 40. Ah, yo tengo a los 20 años me dieron una misma. Una ballena, las hacen de puro flexiglas y lleva hilo, velero, le nombra un hilo. La hacen la figura, todo, y la meten ahí. Y todo se hace cuadrito en los hilos y queda así. Ah, qué bonito. Nunca he escuchado algo así. Sí. Son artesanías bonitas, ¿sí? Que se hacen con el tiempo, con los días. El velador que está allá en el kilómetro 10 hace, porque ahí es donde cruza el agua y los vende a los americanos, que van a ver las ballenas. Cruces, barquitos. Las mete ahí. Sí, las cuelga en una compuerta que le nombra ahí. Ahí está pasando el agua, pasando y se va haciendo la figura. Y el agua que sale es como la de aquí del Amargo, que es como un agua así. Es la que ya... Ya se desecha esa. Es el residuo. Ese. El residuo de todas las, de la sal, de todo lo que hace el recorrido y llega a los vasos y de ahí sale y ya es la, es esa sal. Ah, miren qué interesante. A lo mejor mañana si me quedo, que va a ser muy posible, voy a ver eso, para conocer ese velador y ver las cositas que ven. Kilómetro 10. Ya lo tiene mucha chance. Sí. Sí, se puede, él se puede ir con don Guerrero, Manuel Guerrero, llama el señor ahí. Kilómetro 10. Tiene que hay tu violita ahí, lo que quiera hacerlo formar y se va a hacer. Ese, cuando vienes tú de Vizcaíno, hay una entrada que dice ahí Ojo de Liebre. Sí, sí la he visto. Ah, pues por ahí te metes y a unos, ¿qué? 4 kilómetros sí, estará la caseta. Sí, más pura carretera. Y te dejan pasar a Ojo de Liebre, donde están las ballenas. Puedes pasar tú y hay tours ahí. Hace la forma del perrito del Jackson. Y lo mete. El zurdo, el zurdo Sandoval, él vende aquí, hace eso. Zurdo Sandoval me suena, sí, me suena ese apellido. Estuvo en Los Cabos él. Estuvo en Los Cabos, el Marco Sandoval se llama. ¿Dónde lo vi ese señor? Zurdo es Sandoval. Un muchacho, bueno. Que era hasta locutor de radio. ¿Es ese o es otro? No, es otro. No, Marco Sandoval trabajó en la exportadora de sal. Buenas, buenas, ¿qué tal? Sí. No, pues ahí te voy a dejar de eso. Muchas gracias. Como un detalle, claro que sí. Yo me encargo de compartirlos o conservar uno y a alguien especial. Se lo puedo compartir uno y yo me quedo con otro, como un regalo. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Germán García. ¿Cómo está, señor García? Aquí estamos platicando de estas artesanías de la salinera. ¿Usted también trabaja ahí? No, no. Porque, chavos, todo lo que tenga que ver con la sal, ellos lo saben. Son muy salados aquí. Están salados ellos. Está bueno. No, gracias, muchacho. Cuídate mucho. Y aquí voy a estar. Aquí venimos, muchachos, ya casi retirándonos de Guerrero Negro. En una mañana con un poco de viento, queríamos ir a la salinera, pero no está abierto para turistas por el viento. Un poquito de lluvia también quiso en la mañana. Muy agradecido con toda la gente, con la gente que nos hizo el favor de ir a saludarnos, comprar alguna gorrita, tomarse fotos con el Jackson, conmigo. Los regalos que me dieron, unas cositas de sal, un libro. También gracias a Chuy que me dejó quedar en su casita, me invitó comida. Ahí estuve 2 noches. Fíjense que Chuy me dio 2,000 pesos. Él es de aquí de Guerrero. Que se lo diera a alguien o a una causa. Dijo, tú verás cómo lo distribuye, yo te ayudo para que tú ayudes. Y también traigo ahí $100 de Beto y Jolly's Travel. Y alguien más me dio $100, que ahorita ya son como 1,600, no sé. Pongan ustedes. Vamos a hacer esto, miren, por aquí hay un refugio. Por aquí hay un refugio de animalitos y por un restaurante. Vamos a ayudarles. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Roberto, patrón! ¡Saludos, Roberto! ¡Ale, gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! Bye. Roberto, patrón. Aquí mucha gente que trabajó o trabaja en la salinera me fue a visitar. Mucha gente. Yo pasé por aquí hace 2 años. Nadie me conocía. Y la vez pasada nomás estuve aquí en el Malarrimo una noche. Igual tampoco nadie me conocía. O muy pocos, hasta los soldados fueron a ofrecerme su apoyo. Pero lo que vamos a hacer ahorita, que ya que la gente me conoce,
Es que vengo buscando el restaurante que me dijo la señora. Les decía que ahí traigo un poquito de dinero. Digo, no, pues uno quisiera traer un camión de dinero, un camión de comida, un camión de alimento para perritos, un camión de todo para ayudar a la gente. Buenas. Muchas gracias. Ya te vas. Voy aquí a un refugio de perros. Ah, bueno, ahí está para saludarte ahí. Ándele, voy para acá. Adelante. Sí, gracias. Gracias. Por aquí está el refugio de animales. Ah, sí, les decía que uno quisiera ser Carlos Slim. Para ayudar a toda esta pobre gente, a la gente que no tiene posibilidades, que no tiene el apoyo, que no tiene la manera, ayudarles de alguna manera, Chihuahua. Tanta desigualdad, tanta pobreza, tanta necesidad. Creo que es aquí. Que cada quien hiciéramos lo propio en nuestra ciudad, que cada quien ayudáramos en nuestra ciudad, podríamos ser la gran diferencia, pero no toda la gente quiere ayudar. Aquí ha de ser, sigue ahí. Ay, en la torre. Que entrar por acá. Sí, es ahí. Cirrus Bar. En algún momento ahí fue el lugar. Sí, es ahí. Me da mucha lástima esto, pero ¿qué puede hacer uno, muchachos? Lo único que uno puede hacer es no ser indiferente. Eso es lo único que podemos hacer. Espérate, Jackson. Buenas, buenas. ¿Cómo se llama? Manuel Medina. Manuel, vengo aquí a ayudar a la señora de aquí, que está muy urgida de alimento, pobre. Sí. ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? No, soy de México, pero tengo 44 años aquí en Guerrero Negro. ¿Aquí vives? Sí, aquí vivo. ¿Trabajas en la salinera? Trabajé. ¿Trabajaste? Trabajé, sí, trabajé. Ah, me da mucho gusto, me da emoción verte. Muchas gracias. Aquí termina Baja California Sur. Sí, aquí adelante. Donde están los militares, ahí dice ahí. Gracias por su visita. Y empieza la Baja California, sí, nada más. Te conocí hace 3 años, precisamente ibas por allá, le diste pasaje a un caminante. Un chilango. Ajá. Y aquí adelante. Y este. Hola. Fuiste con los militares ahí. A grabar el cuartel, este escuadrón. Es más, te vi cuando ibas a saliste de ahí de Tlalpan a tu casa, para acá. Y todo ese movimiento. Sí. ¿Tienes teléfono para tomarnos una foto? ¿O no traigo? No traigo. Aquí traigo. Ahorita yo la capturo y nos tomamos una foto. Manda un saludo para alguien si quieres. Para mis hijas, mi esposa, que también te siguen, también mi hija ya se fue para Ensenada, mi otra hija fue para La Paz. De hecho, hace 3 años me mandaste un saludo. Ajá. De Mulegé. Ajá. Ahí te encontró mi hija, iba para La Paz. Ajá. Y dije,
aquí este, lo voy a saludar, mando a saludar a Manuel Medina y para tomar unas caguamas y una foto. Bueno, pues muchas gracias. Este, miren muchachos, ya llegamos aquí al a este triste refugio. Lo único que puede hacer uno es como pues darles de comer. Este, mire, pero no hay nadie o no me contestan. Vamos a ver. Espérate, Jackson. Sí, bueno, señora Guadalupe. Sí, caballero, dígame. Soy Luis, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí afuera del bar, del Sears Bar. Ay, ahí voy, viene acá a trabajar, pero ahí voy rápido. Ah, okay, ¿dónde está? ¿Por aquí cerca? Sí, ahí voy, sí, no tardo. Aquí le espero. Sí, gracias. Ajá. Ay, miren, estas cosas a todo mundo le rompen el corazón. Como les decía, pues un país. No, ya. Miren, ahí viene otra vez el muchacho sospechoso. Tengo que tener cuidado con este muchacho que se ve muy misterioso. Ya me anda como rondando. Miren, ya se va otra vez para allá. Venía para acá. Venía para acá, después se dio la vuelta. Pero este es el otro México, la otra Baja California, que pues uno no la ve, ¿verdad? Es invisible para la mayoría de la gente, donde no vemos la problemática. No vemos las necesidades, la pobreza, la miseria, porque esto es miseria. Y me refiero a carencia de lana, pero hay otra miseria que es la miseria humana, donde uno ya nomás se preocupa por uno, donde la idea pues es saber quién tiene más lana, quién puede más, quién es más, y ya los demás que se rasquen con sus propias uñas. Gracias a toda la gente que me ha ayudado con este viaje, este proyecto que es para conocer nuestro país, para promover lugares diferentes, ya que casi terminamos aquí Baja California, de los lugares más bonitos que, o de los recuerdos más bonitos que me tengo que llevar de aquí, bueno, no que me tengo que llevar, que no voy a llevar, es después de haber visto cada lugar, como vi el Triunfo, como vi Cabo Pulmo, como vi los barriles, la ventana, el sargento, Pichilingue, la balandra, Tecolote, todos los lugares que vi. Hay dos destinos que me cautivaron mucho, que me impresionaron, y voy a tardar mucho tiempo en... Allá viene la señora. Los perritos, los encierro porque ese muchacho se me hizo muy misterioso. Entonces, como se me hizo misterioso, espérate. Agua, Jackson, porque hay un chavo que está medio misterioso. Aquí me regalaron sal, un chavo me regaló sal.
Vamos a ver. Miren. Ah, mucho gusto. Hola. Hola. Este es Marco. Nacho Pacha. Hola. Lucero. Lucero. Hola, 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 hola. Ah, vamos a ver el refugio. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, este cachorro! Tomándose fotos. Es que alguna gente me conoce. Gustavo. Ah, qué bien. Gustavo. Ese es el día del doctor que me regalaba las esterilizaciones, pero lo de la pandemia, él ya no pudo regresar y aquí está el jeep parado. Ya se está oxidando. Sí. Se va a echar a perder. Entonces, ¿como cuántos perros tiene? 300. Con 300. Chiquititos. Allá adentro tengo también. ¿Adentro? Ajá. ¿Del bar? Sí. A ver, vamos para allá. En la cocina. Todos. ¿Y a todos les tiene que dar de comer todos los que están aquí afuera? Todos, a todos, a todos. Ay, uno que otro se me pega. Y pues también le invito a su taco. A los que se acercan. Ajá. Pero es muy difícil. ¿Dónde estaba ahorita usted trabajando? Trabajando. ¿De qué? Dándole de desayuno a un señor que está enfermo de sus piernas. Ah. Tiene como los pies de trapo. Tirar. Sí. Ay, 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 son los cachorros. Sí. Estos se pueden adoptar ahorita. Sí. Ellos sí, como están chiquitos, rápidamente. Sí, los adoptan. Ahorita les doy de comer mis niños ahorita. Y les vengo a limpiar, miren. Buscarles rápidamente un. También voy. Se vuelve loco. No, pues son chiquitos. Sí, ellos, ahorita. Ellos, inocentemente, Guadalupe. Ellos no saben la vida que les puede esperar si no lo rescatan. Así es. Sería bueno que sí, alguien sí. Venga por un cachorrito. Mira qué bonito ese pintito. Pero de aquí no viera que aquí, por salir en este Argüende, lo recogen porque yo recogí unos en el panteón. Viera que los anunciaron en el Face y fue una señora, quiero uno. Y las tres perritas con su collarín todavía las fueron a dejar allá la basura en el panteón. Cuando yo fui, pasé por ahí, que las voy viendo y que me las traigo. Y las subí, dije, no puede ser, si no las vas a querer nomás por salir en el internet, les digo, mejor, ¿no? Miren, necesitamos. Fíjese que mucho turista, ajá, mucha gente puede pasar y llevarse un cachorro para Estados Unidos. Sí, para otro lado. A ver, no. Métete. Me salió uno. Sí, ahorita lo meto. Hasta para allá. Hasta para allá, Mari.
Esta está enfermita, esta la vinieron a tirar. Ay. Volvieron a abrir mi puerta. A ver, ¿de qué más, miren? Mm. ¿Cómo estás, Pompeya? Hola. 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 Solamente la gente que tiene perros o tiene compasión por los animales puede comprender todo esto. Todos esos son del basurero. Ella tenía una cara de tristeza que no podía con ella. Miren, y aquella está enfermita, la vinieron a tirar y yo la... ¿Cómo se llama esa perrita? Pompeya. ¿Pompeya? Pompeya, ven, vente. Ven, mamita, vente, ven. Tiene desconfianza. Ven, Pompeya. Pompeya. Ya, ¿tien? Ya, ya. Tiene una cara muy tierna, Pompeya. Sí. Pompeya, vente. Ella, Pompeya ha sido maltratada. Sí, mucho, mucho, mucho. Y esos son los perritos de ella. Y de Pompeya. Sí. Pompeya. Vente. Ven, Pompeya. Véngase, no te vamos a hacer nada. No te vamos a hacer nada. Vente, Pompeya. Ellos son sus cachorros de Pompeya. Sí. Nada más se me murieron tres. Pobre Pompeya. Ella, ¡ey, ey, ey, ya! ¡Para allá! ¡Fuera! ¡No seas así, Mario! Da mucha tristeza, ¿verdad? No, a mí me da mucha, ¿Y ella tengo más? Ya tengo más. Por donde quiera tengo. Y allá en el Tadeo, en el ranchito, también tengo otros. Y también me fueron a tirar allá. Más perritos. Hola. Hola, ¿cómo se llama este negrito? Todavía no les pongo nombre. Vente. Después pongo nombre y tengo miedo que se me mueran y me da más tristeza. Véngase, véngase ustedes, véngase. Véngase para acá, muchacho. Ahí queda, señora. Ahí queda. No se salga. Pompeya, no te venimos a hacer daño, te venimos a ayudar, Pompeya. No te salga, no te salga. Esta que tiene la venda, ¿qué tendrá? Tenía un hoyito. Y la vendé y le puse vitamina K y se le paró la sangre. Porque está toda herida. Sí. Está en recuperación. Sí. Con trabajos la... Ay, Guadalupe, me conmueve ver todo esto, oiga, ¿no? Es que usted vive en una urgencia espantosa, de todo necesita, sí. Condiciones... ayuda, cosas de limpieza, alguien que le ayude con tanto. Hay una muchachita que me ayuda, se llama Heidi Cordero, pero ahorita su esposa está aquí, es militar, y me dice, ay, nada, yo también tengo ganas de conocer al señor. Digo, uy, mi hija, digo, ya me está hablando, digo, ya está en la barcaza, le digo, si llega a ir al Tadeo, paso por ti para que lo conozcas. Ven, Pompeya, venga, mi mami, venga, Pompeya refleja la realidad de muchos perros callejeros en nuestro país y en el mundo entero. Sí. Ese perro negro también refleja la, vente, la tristeza. Sí. La necesidad. Yo sé que todo necesita. Yo quería ver qué necesita para ver cómo le puedo dar difusión. Yo tengo tanto seguidor, tanto amigo, que yo pienso que la gente que pase a Mulegé, que pase a Los Cabos, de regreso que se llevara uno. Ay, es gente sí. Buena. Esa gente se lo lleva, los cuida, los alimenta. Con uno que se llevara sí, cada turista, así le ayudaran a bajar la población un poquito a la mitad, eso usted le daría un respiro, una tranquilidad, porque le quitarían pues muchos gastos, muchas sí. Cosas. Y ya esterilizarlo, sí. Llevárselos. Sí, tan rechugos. Por eso mi corazón se hace de pollo. Me da mucha tristeza, mucha impotencia. Y yo sé que va a llegar el momento en que vamos a triunfar. Y ellos van a estar bien. Sí, sí, sí. Y hay una señora, se llama Silvia Rubalcalva, es una licenciada. Y ella me abrió la cuenta de, ¿cómo? No, la Asociación Civil. Y me dijo que yo le hablé de usted. Y me dijo, me mandó este papel porque todavía el banco no nos da la tarjeta. Entonces me dijo, mire, enséñesela y a ver qué le dice. Digo, ah, bueno.
Usted obviamente veo que tiene todas las necesidades del mundo, pero ¿qué es lo que más urge? Primero es alimento. Sí. Segundo, medicamento. Medicamentos y vacunas, porque si no les va a dar el parvovirus o el moquillo y entonces, sí, todo se me muere. Ah, mira, Avenida Juárez, el Rivero, Colonia Centro. Yo vengo de México, de la Ciudad de México. Sí. Soy de Chilangolandia. Sí, ella me dijo, mire, que le dieron este papel en el banco para que ahí ya pueda depositar. Ajá. A ver, deme su número de forma despacito para que la gente lo alcance a apuntar, su número de usted. ¿De teléfono? Porque la gente le puede transferir o donarle algo, o mandarle algún dinero o traerle algunos bultos de alimento. Perfecto. Lo que podemos hacer es que la gente que viene de San Quintín o de Ensenada pase y le deje un bultito de alimento. Okay. Y así de esa manera podemos ir sumando apoyo. Ajá. Los que puedan ayudar con alimento, los que puedan dar productos de higiene. Yo veo que aquí usted ocupa cubetas, escoba, clarasol, jabón y también, por supuesto, dinero para las otras cosas. Quien quiera dejar un poco de dinero, quien quiera darle productos de higiene, quien quiera dar un bulto de alimento o quien quisiera llevarse un perrito, sería la ayuda más importante. Deme su número. ¿De celular? Sí. 615-1105-473. A ver, 615. 1105-473. Mi número de celular. Pues aquí estamos. Ven, bebé. Venga, mi niño. Ven, papito. Mira. Trae sarnita. Comienza con su sarnita. Mira, mi amor. Todo va a estar bien. Ay, así daño. Y he dicho un niño mozo. A mí me da mucha tristeza esto, me da mucha, mira, mire, comencé un con, sentimiento muy... Comencé con tres. Y la gente lejos de ayudar. Vienen y me echan los perritos, me destruyen mis corrales, vienen y me dejan gatos o perros muertos en el bote de la basura. La otra vez, tiene mucho, hace como 5 años, vinieron y me tiraron bisteces, pero me los envenenaron, fueron 10 perritos. Me gusta ver a eso como lloré. Mire, yo sé que usted hace las cosas de forma muy honesta. Y yo todos los refugios, yo he ayudado mucho refugio en México. Hace un año usted no me conoce. No. El año pasado yo me puse a donar de a tonelada de alimento por refugio. Uh-huh. Para ayudarles un poco, aunque sea quitarles cuando menos ese pendiente de la comida. Uh-huh. Para que se concentraran en otra cosa, en esterilizar, en adoptar, en promover. Uh-huh. Y quitarles la pena del alimento, el pendiente. Uh-huh. Le voy a dar una tonelada de alimento. Ay, que Dios me lo bendiga, en verdad. No sabe cuánto se lo agradecemos. Hoy es día primero, día de la Divina Providencia, y yo sé que le va a ir súper bien a usted siempre. Sí. En verdad. Le voy a dejar el dinero a usted, porque a mí la gente me da el dinero y yo lo voy entregando. Okay. Hay gente que me da $100, algunos 50. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es una recopilación de algunas aportaciones. Uh-huh. Y yo se lo voy a dar a usted y la otra parte yo se la voy a completar. Okay, ¿cuánto cuesta una tonelada de alimento? No sé, si quiere pregunto. A ver. ¿Qué le parece? Sí, mejor para que usted también San escuche. Quintín. Ajá. Sí, para que usted también escuche que todo es... No se preocupe. Sí, precisamente ahora le dije que me mandara. Dice, ¿cuántos quiere, madre? No, le digo, ahora sí nomás 5. Digo, porque ahora sí está muy... ¿Es el señor San Quintín? Ajá. ¿Él se lo puede traer? Él manda un trailer. Y aquí se puede traer. Aquí, y luego viene a las tiendas de aquí. Porque el que me prohibió, la tienda más buena de aquí, la Sonora, fue el que me prohibió que no me iba a vender por mucho. Ay, no contesta. A lo mejor como ve que es su número. Buzón de voz. No, es que siempre me contesta. Sí, y entonces yo fui con la de la entrada, la Conasupo, y nomás me vendía 2. Y le dije pues que yo quería más, porque 2 no me alcanzaba. Y me dijo que no. Cuando abrieron la ley, tuve que llevar a Heidi, al señor que no puede caminar, en la silla de ruedas,
para que ellos me compraran. Y descubrió la de la seguridad y ya no me quisieron vender tampoco. Ah, y yo le dije, pues es dinero. No, a ver, deme el número del señor. ¿Él es? ¿Cómo sí. se llama? Pues yo le puse Bocho, no sé cómo se llama. Miren, ahí está. Gracias. 616, ok. Vamos a hacer esto. Yo le voy a comprar el alimento. Ajá. Ahí está. ¿Cómo le hace? Bueno. No, no creo. Bueno. Porque tú no eres una persona mala, ni negativa. Bueno. Sí, pero no, tú no puedes decir que una persona como yo, conmigo. Bueno, bueno. La venganza nunca es buena. Bocho. Abre el alma y la envenena. Bocho. Bueno, bueno. Nos puso en espera. ¿Cómo que estaba? Pues sí, ¿cómo ve? Pues aquí estamos. Estos son mis ángeles. Venga para que vea a los otros. Háganse para allá, háganse para allá. No, aquí todo se moja, todo se moja. ¿Este qué tiene este chiquito? ¿No? ¿Tiene la patita? Ese lo encontré y ya no tiene parvovirus, pero ya le pasó. Entonces, María, le quedó el tit así. Le hicieron poco de nuevo. Miren, háganse tantito. No, no se salgan. No, vénganse para allá. Vamos para allá. Acá donde no hay tanto ruido. Bocho, ¿cómo estás? Soy Luis. Luis, dígame. Saludos, mire, estoy con la señora del refugio de los animalitos. Ajá. Y queremos ayudarle. Yo soy de Radio Mojarra y fue a pedirme ayuda y yo le voy a ayudar. Ajá. Quiero que nos haga el favor de mandarle una tonelada de alimento. Ajá. ¿Cuánto cuesta la tonelada de alimento que le da ella? Permítame un poquito, espéreme, déjeme paro aquí, mire. Pues, si son 25 kilos, aguante un poquito. Sí, 25 kilos el bultito, sí. Tienen que ser 10, 40. ¿Cuántos costales? 40 costales. Bueno. Creo que se los doy como a 525 más o menos. Serían 20 mil pesos aproximado. $20,000 pesos. 21. 21 mil. Vamos a hacer esto. Yo me encargo que ahorita le van a transferir el dinero de México. Miriam le va a pagar una tonelada para que usted confirme y le trae la tonelada de alimento a la señora. Ok. ¿Tiene el número de cuenta para la transferencia? Ahorita yo en privado se lo pido porque estoy grabando un video, nada más quería que se escuchara eso. En privado ya le mando todos los datos y le pido los datos. Entonces ahorita mismo le van a transferir los 20 mil para la tonelada para que me haga el favor de traérsela. Son 21 mil, ya se la mandaría el día jueves, Dios quiere. ¿Este jueves? Ajá, este jueves se la mandaría. Órale. Bueno, entonces, cuente con él. Yo ahorita me encargo que le transfieran. Le van a transferir primero 5 pesos para asegurar que esté bien y después le van a transferir lo demás. Ok, no sé si la señora tenga el número de cuenta ahí. Sí, no se preocupe. Yo ahorita, Miriam, ella trabaja conmigo, le va a pedir sus datos, donde transferir, confirmar y asegurar que tenga usted todo su dinero. Oh, creo que mi amigo, perfecto. ¿Así lo hacemos? ¿Cómo se llama su supermercado? Se llama Distribuidora La Costa. Cuando pase por San Quintín, lo voy a ir a saludar. Estamos en Camalú, usted márqueme este número y yo lo ubico. Si ahorita le pido a la señora su número y yo me encargo de hacer eso. Ajá. Lo hago por ayudar a esta pobre señora que me rompió el corazón de ver tanto perrito. Oh, esta doñita se la rifa macizo. Por eso le dejo la comida de perro un poquito más barata que como la venden en las tiendas.
Sí, porque fue aquí en Guerrero Negro con un supermercado y no le quisieron ayudar ni con un mejor precio ni siquiera. No. Mire, permítame un poquito, permítame, a ver, no me cuelgue, espéreme. A ver. Ay, espéreme. Deposite 20,800. Se lo voy a dejar poquito. Mire, ahorita yo le, no se preocupe, yo le voy a mandar. Miriam le va a contactar y le va a pedir todos los datos, la cantidad y le va a transferir, no se preocupe. Ok, mi amigo, así lo hacemos. Ahorita con calma, Miriam Salgado le va a contactar para hacer todo el trámite. Nomás dígale si me marco una vez, no le contesto, no se preocupe, yo le voy a volver a llamar en cuanto me desocupe porque ando en ventas y puedo estar con un cliente ahorita. ¿Sabe qué? Le voy a decir que le mande un WhatsApp porque luego los números de México no los contestan muy bien. Que le mande un WhatsApp y le va a decir que es de Radio Mojarra. Sí, está bien, yo me contacto con ella y nos ponemos de acuerdo. Ándele, gracias. Mire, le van a traer una tonelada de alimento. Gracias. Para que usted tenga eso, cuando menos ahorita, un poquito solucionado. Ay, gracias, en verdad. Se lo voy a agradecer toda la vida. Y eso, lo que más quisiera yo ayudarle es que la gente le ayudara. O sea, que le trajera, para que esta ayuda no se terminara. Porque yo lo que yo le voy a ayudar le va a durar unos días. Sí. Se le va a acabar. En cambio, si la gente tuviera la costumbre de dejar aquí un bultito, una escoba, un litro de clarasol, que hiciéramos esa costumbre cuando pasen por Guerrero Negro, para La Baja, para Mulegé, para las playas. Mire, yo le dejo este costal de alimento, le dejo este medicamento, le dejo este dinerito. Esa ayuda sería más constante. Me puedo llevar un perrito. Pues sí, yo me llevaría ese cachorro. Ese cachetón. A la Elia. Dile, me llamo Elia. Sí, me voy a tener que ir porque si sigo aquí me voy a poner a llorar. Ya seríamos dos. Ok, caballero. ¿No quiere ir a ver a los del Tadeo? No, me tengo que ir, es que tengo que ir a Catavina. Ah, voy okay. Para allá. Perfecto. Y me esperan 300 kilómetros de viaje. Ok, en verdad, gracias por su tiempo y que Dios me lo bendiga. Yo sé que todo esto va a salir bien. Sí, y todo no va a estar bien. Porque en verdad también lloriqueó. Vámonos. Ay, pues quédense ahí. Ahorita venimos. Métete. Es que. Háganse para allá. Eso. ¿Y tú qué andas haciendo, chaparro? Ahorita les doy. Es que hay que. Ahorita voy. Ahí. Ya. Ay, viene la. Ay, yo me voy a tener que ir. Pero, yo ahorita me pongo de acuerdo con el muchacho. Sí, le digo. Miriam, ahorita me lo va a dar. Okay. Miriam se va a encargar de todo eso. Perfecto. Ella trabaja conmigo. Okay. Ella va a pagar todo, transferir todo, hacer todo. Y usted va a recibir su alimento. Gracias. Con mucho gusto. Sí, nomás yo quiero mostrarle Esta es Viviana, es nueva. Sí, ya está operada, ya la estirpamos. Hola, qué guapa está. Esta es Viviana y Viviana no la pudieron tener y le iban a dar en adopción, pero le iban a sacar cría. Entonces la señora Cachú me pidió de favor que hablara con su hermana. Ajá. Y me la trajeron. Y luego de que llegó, luego la esterilicé. Ah. Y mira, está muy bien. Vinieron una campaña de Colorado. Me regalaron 20 esterilizaciones. Estados Unidos. Ajá. Mire, seguramente la gente va a ver su video. Y yo estoy seguro que la gente también le va a ayudar. Yo estoy seguro que cuando vean su condición, su genuina necesidad de cómo está usted viviendo, cómo sacrifica todo,
cómo usted vive, más gente se va a sumar para ayudarle. Y así le podemos ayudar muchos. De mil maneras, con un poco de recurso, con alimento, adoptando uno, con especie. Pero de esto va a ser algo bonito. Yo sé. Primero que Dios. Sí. Yo sé que sí. Así que me voy para que continúe con su trabajo. Cuente con esa tonelada. Cuando la reciba, me va a grabar un video para que yo lo comparta, que ya recibió su alimento. Ah, perfecto. Miriam se va a encargar de todo eso. Okay. Yo ahorita me encargo, me va usted a copiar el número del muchacho. Ajá. Yo me encargo de hacer el trabajo. Hoy ahorita mismo lo pagamos y okay. Todo. Para que el señor ya autorice la salida de su tonelada. Ok. Ay, es mi ángel terreno. Gracias, gracias. Ay, no. Vas a tener langostas, mucha langosta. Bueno, nos vemos, la dejo porque me tengo que ir hacia el sur. Pues aquí se termina una gran historia de muchas historias. Gracias a todos por todo, a toda la gente que conocimos, a la gente que me ayudó, que me dejaron quedar en sus propiedades. Nunca olvidaré Agua Verde y San Francisco. Gracias, Baja California Sur. Se va agachando el sol y me convierte en forastero desde ahí. Vengo lleno de raíces, austero de cicatrices, caminando sé quién soy. Hoy la luna me siguió, me ha cargado las maletas hasta aquí. Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice, caminando sé quién soy. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Si en los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Eso no es despertado y ha marcado nuevas rutas a seguir. Este mapa va cambiante y yo sigo deambulante, caminando sé quién soy. ¡Hey!
¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días, ¿por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. ¿Será que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Choice is yours.